Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos un día más en Outlast, justo donde ya hemos dejado en el capítulo anterior. Estamos atravesando esta zona de una especie de almacén o algo así. No sé muy bien qué es lo que es, pero bueno, parece un almacén. ¡Ah, hostia! Están... están dentro de las paredes, tío. Están dentro de las paredes, cuidado. A ver si hubiera por aquí alguna pila o algo. Aquí, mira, ¿ves? ¿Ves? ¡Ah, amigo! Aquí está. Vale, vamos. No se ve nada, tío. ¿Por dónde es ahora, tío? Coño, que hay mucha luz. Vale. Supongo yo que será por aquí. Sillas, como sillas pequeñas. Ahí hay una nota o un expediente. Vamos a leer esto. Es un expediente, vamos a ver. Vale, asunto Dennis, Dennis disociativo. Doctor Ford, he tenido otra entrevista esta tarde con su paciente, Dennis, y coincido con sus sospechas. En el transcurso de una entrevista de 40 minutos me vi expuesto a las cuatro personalidades de Dennis, por lo que puedo decir, dos hermanos, su padre y su abuelo. Parece que les preocupa principalmente una especie de inundación que pondría en riesgo la vida, pero había poca consistencia entre la posibilidad de que esto haya sucedido ya o que sea una amenaza próxima. La claridad de su delirio y la naturaleza teatral de la expresión de sus personalidades sugiere sin duda que finge. Es cierto que coincido con el escepticismo rotundo de Funstenburg hacia el trastorno disociativo personalidad, pero el caso de Dennis parece claramente el invento de un paciente que busca llamar atención y probablemente síntoma de un narcisismo extremo y un trastorno obsesivo compulsivo. Continúe con la terapia de choque. Atentamente, doctor Wolfgram. Bueno, vale, pues nada, aquí nos podemos ocultar si viene alguien en la cama. Vale, vamos a ver. Entonces, ahora tenemos que venir aquí y quitar esto. Ahí. Para pasar por el agujero este de la pared. Aquí. Vale. Por aquí no. Por el otro lado. No se ve nada, tío. No se ve nada en este DLC, tío. Aquí, 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 aquí. Joder, qué manera de comer baterías, tío. Vale. Por ahí, por ahí. Joder. Yo creo, me da el corazón que el... el colega que se esconde aquí es el que nos cortó los dedos en el primer juego, seguro. Bueno.
¿Por dónde puedo seguir? Se me hace sin batería ya, tío. Estoy comiendo la batería en este puto almacén. Bueno, no sé por dónde seguir ahora. Vale, es aquí. Qué silencio, tío. Hay una puerta ahí y aquí. Vale, pues vamos a entrar. No, aquí nada. Aquí hay otra puerta. Ah, está cerrada, tío. Viven aquí entre las paredes, tío, una cosa muy rara. Vale, bueno, pues es por aquí. Nada. Joder. Cerrada la puerta también por aquí. Joder, tío. Qué agobio. Joder, este sitio es grande que te cagas, tío. Que me mosqueas el silencio que hay, tío. No me gusta nada el silencio. Pila. Coño, se acabó. Se acabó el camino, tío. Por aquí está bloqueado. No. Nada, tío. Por aquí no es. ¿Será por aquí? Sí, es por aquí. There he is. What do you think? Oh, he'll do. Weak. For once we agree. Joder. You lost me, you useless bump.
está ahí, tío. Quédate aquí. ¿Por dónde es, tío, ahora? ¿Por dónde es, tío? Weak. Give him to the groom. Joder, qué hostia, macho, mami, tío. Joder. Qué hostia me ha dado. Es que ahí no, estoy perdido. No sé hacia dónde ir, tío. There he is. What do you think? Oh, he'll do. For once we agree. Vale, vamos para allá. Es que no sé hacia dónde es, tío. Ah, es aquí. Arriba. Ahí. Vale. Ahí se queda, la novia, están colgados, tío. Para abajo. Están colgados, macho. A ver qué hay aquí. Abajo. Buah, chaval. ¿Y esto qué mierda es? Algo se ha movido, tío. Es como un taller. Máquinas de coser. Míralo. Aquí hay algo que brilla.
Bueno. Uno parecen ventanas. Vaya a entrar por aquí, a ver. No veo una mierda. Música, tío. Joder, ¿qué es esto, tío? ¿Qué demonios? El cuerpo de un hombre mutilado y doblado para imitar o parodiar el momento del nacimiento. El tipo de cosa que uno no puede ver sin sufrir un cambio irreparable. Lisa, estaba contigo cuando nacieron nuestros dos niños. Hasta ahora era lo más milagroso que había presenciado, totalmente desvinculado de las creencias racionales y aún así, en algún modo central a todo en lo que he creído desde entonces. Siempre dijiste que mi pensamiento es muy literal, que trataba de convertirlo todo en una afirmación de causa y consecuencia. Últimamente he ampliado mis horizontes. ¿Cómo es posible que existan las cosas que he visto aquí? Conozco la respuesta. Dinero, beneficio, cosa que hemos hecho simplemente porque podíamos. Me hago en la puta. ¿Qué es esto, tío? O no, ya no lo sé, tío. Yo diría que es por aquí. Cabrón del polvo, tío. Vale. ¡Fua! Vamos a ver. Alguien va corriendo por ahí, creo.
Joder, vaya sitio, tío. Yo creo que voy bien por aquí, no lo sé. Está muy oscuro y la verdad que me he perdido un pelín. Aparte es una zona como un taller de costura, algo así. Y la verdad que me ha despistado bastante porque creía que había vuelto otra vez sobre mis pasos, pero no. Darn. Coño. Joder. Vale, ¿y ahora qué? Vale, aquí qué hay que hacer, tío. Coño. No, 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 no. No, tío. ¿Pero dónde hay que ir ahora, tío? A ver. Pero no sé si voy bien por aquí. ¡Guau! ¿Hacia dónde? De puta. No. Ah. Me ha pillado, tío. Joder. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Ya que hemos muerto, aprovechamos. Ok, o lo intentamos otra vez. Es que no sé dónde hay que ir. No sé hacia dónde es, tío. Ahí. Está aquí. Pero no sé hacia dónde tengo que dirigirme, tío.
Estoy andando sin saber dónde, tío. Está aquí. Mírale. Coño. Coño. Vale. Venga, vamos a abrir esta puerta. Acabó la pila. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Ahora sí que sí, para no hacer el capítulo muy largo y nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la vista, chao.